Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Grada Cero. Será este el último programa de la temporada que tengamos con invitados. El último programa será el próximo domingo, pero bueno, será un programa especial donde haremos un pequeño resumen de esta primera temporada de Grada Cero. Hoy, como invitados, tendremos a Josito Padilla, el jugador majorero, estará con nosotros pues un poco para hablar un poco de lo que ha sido este año, ¿no? Él ha sido colaborador habitual de este Grada Cero y gran parte, ¿no?, del éxito de este programa pues se lo debo a Josito Padilla cuando ha estado, ¿no?, por el estudio o por videollamada, pero siempre aportando algo muy positivo a este programa, además de pues una sabiduría, ¿no?, con el mundo del fútbol, que como siempre él dice, es de lo que sabe un poco en la vida, aunque sabe mucho, y sobre todo pues con una sonrisa, que eso creo que es lo que más pues se puede aportar de una persona. También hablamos hoy un poquito de balonmano, hablaremos con el presidente del club balonmano Sonsama, con Manuel de León, para que nos cuente un poquito esas últimas renovaciones e incorporaciones en su equipo, que como saben saldrá a competir la próxima temporada en la División de Honor Plata Femenina, será el único representante lanzaroteño en esa categoría, y terminaremos hablando con Borja Rodríguez, el presidente del club de voleibol Iruene, que bueno, que tenía pues la esperanza, ¿no?, de
de poder estar en esa competición regional, en la categoría cadete, en ese campeonato de Canarias cadete, pero finalmente pues no se va a poder disputar, así que se ha acabado ya radicalmente la temporada para todos los equipos lanzaroteños del voleibol. Vamos a preguntar a Borja si sabe un poco, ¿no?, cómo se van a ir un poco se van a ir desarrollando, ¿no?, los acontecimientos en las próximas semanas, los próximos meses con respecto al vóley playa, ¿no?, a ver si pueden o no poder practicar este deporte las chicas y los chicos de la isla de Lanzarote. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos este Grada Cero. Vamos a hablar primero que nada con el majorero, con Josito Padilla. Comenzamos este Grada Cero, como le decíamos, vamos a hablar un poquito hoy con Josito Padilla en este último programa, ¿no?, con invitados que vamos a tener en esta temporada. Pues tenía que estar una persona que me ha ayudado mucho en estos meses de programa, en esta primera temporada de Grada Cero y, como no, pues él siempre dispuesto, ¿no? Siempre que tenga tiempo y no tenga jaleos por fuera con amistades o tenga algo con familia o entrenamientos con, en este caso, con la Unión Deportiva Lanzarote, a esta temporada, pues siempre ha estado dispuesto a echarme una mano en este programa. Les hablo de Josito Padilla, que lo tenemos por videollamada. Josito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Moisés? Bueno, pues señor Padilla, me imagino que usted ya con ganas de volver a la actividad, pero con la resignación, ¿no?, de que todavía van a haber unos meses por lo menos de no poder estar en los terrenos de juego, ¿no? Sí, la verdad que se echa de menos, ¿eh? Se está echando bastante de menos. Ahí tengo todas las mañanas, por casi siempre, o la tardecita, final de la tarde, vamos a jugar a fútbol y un poquito, que ahí no hay contacto, no hay mucho contacto ni nada, y vamos aquí los coleguillas a jugar, y ya uno lo tiene un poquito por la tele y va matando el gusano viendo fútbol. Pero sí, es verdad que yo creo que para nosotros todavía nos queda un poquito. Sí, todavía nos queda un par de meses para vivir las competiciones. Hace unos días, Josito, compartías en las redes sociales, pues bueno, una injusticia, ¿no?, que está habiendo con el fútbol de categoría juvenil de la isla de Lanzarote y la isla de Fuerteventura en beneficio a equipos de la isla de Gran Canaria, ¿no? Eso lleva pasando durante mucho tiempo, ¿no?, que siempre que hay cosas raras, siempre el beneficio es para los equipos de Gran Canaria. Tú has dicho muchas veces en este programa, hablando de la orientación marítima, que bueno, que es una categoría muy buena para la proyección, ¿no?, de los jugadores, y que bueno, que tener la posibilidad de tener un equipo ahí, pues es pues aprovecharla al máximo, ¿no? En este caso, Fuerteventura ha tenido la posibilidad de tener a un representante en esa competición y parece que se la quieren quitar o poco a poco han ido cogiendo por otro camino para favorecer a otro equipo, ¿no? Sí, para mí es una injusticia en toda regla, porque lo que tengo entendido es el coeficiente mejor el de la Oliva, ¿no?, que el de el del equipo de Canarias, pero no sé por dónde se andan esos tiros, pero es que siendo el coeficiente tienes que meter al equipo majorero conejero, que somos, hay pocos equipos, y eso le viene bien a las islas pequeñas de tener un equipo en división de honor, porque los chicos se motivarían un poco más y tendrían un lo que
lo que es un equipo en la primera categoría de fútbol juvenil. Creo que la Oliva, por lo que tengo entendido, bueno, lo dice, lo que yo compartí, pues que tiene, va a lucharlo en los despachos, va a luchar ese puesto que se merece, y espero que termine que bien, ¿sabes? Que acabe consiendo justo y que la Oliva esté juegue en División de Honor, porque Fuerteventura necesita un equipo en la categoría de esa nacional como el Comer, ¿sabes? Porque son muchos años sin un equipo en División de Honor y es una categoría que para dar el salto a tercera y a preferente, hay una preferente es mejor, los chicos están más preparados. La verdad que sería pues una injusticia, ¿no? Que bueno, que teniendo la posibilidad este año de ese ascenso a la máxima categoría juvenil nacional, pues no se obtenga, ¿no? Y que bueno, que busquen como siempre pues alguna estrategia ahí dentro de esa reglamentación, que a veces es interpretativa, en muchas ocasiones es interpretativa, y que siempre salgan favorecidas las islas capitalinas, ¿no? Y que ya tienen bastantes equipos en esta categoría, que también tienen que ser un poco solidarios, pero se ve muy poco. Por parte de la categoría regional, por parte de la tercera división, Josito, me imagino que también con ganas de ver ese playoff de ascenso, ¿no? Bueno, al final no estamos ahí metidos, pero siempre es bueno ver ese fútbol que en este año pues se va a ver en la Isla del Hierro. Sí, te comentabas antes que estuve mirando billetes para ir a verlo y todo, pero creo que al final la Federación Española le comunicó a la Canaria que no, te aconsejaba que no entrara público, y creo que al final no era el público. En principio había un 70% del público, me informaron de que daban 200 entradas al Tenisca, 200 al Marino y unas 150 entradas para espectadores como yo, que le gusta el fútbol y quiere ir a verlo, y tenía ganas de ir porque no conozco el Hierro y más me hubiera gustado jugarlo, Sí, claro. me hubiera gustado jugarlo, pero me hubiera gustado verlo también, por lo menos en la final no, pero los dos partidos esos que se juegan sábado y domingo, las dos eliminatorias, las semifinales, pues sí me hubiera gustado verlo y va a ser un espectáculo. Es una pena que no tenga público, finalmente, si no, es que no sé si seguro o no. Pero la verdad que va a ser un día muy bonito para los cuatro equipos y para Hierro en sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa. ¿Por quién apuesta, Josito, que pueda llevarse ese playoff? Bueno, pues es difícil, pero el Marino tiene muchas posibilidades porque con dos empates equipo de segunda vez. Pero a nivel, a mi pesar, lo que yo vi. Los equipos que a mí me gustó mucho es el San Fernando. Un equipo que me gustó mucho, pero claro, tiene desventajas y son 90 minutos, porque como digo, los dos empates le van al Marino, pero el San Fernando es un equipo que una plantilla que me gustó muchísimo. Bueno, pues a ver lo que pasa. Y de verdad que es una pena, ¿no? Que no se puedan ir a ver esos partidos, porque seguramente serán unos partidazos y de mucha tensión, pero de los que todos los futbolistas, ¿no? Desean también tener alguna vez en su vida deportiva. Josito, ¿recuerdas cuando empezabas en Grada Cero? ¿Recuerdas cuándo fue el primer día que pasaste por el estudio de programa? Algo recuerdo, pero no mucho, pero sí, más o menos me recuerdo el primer día. Siempre el primer día, cuando uno se desliga, siempre se acuerda. A menos que seas Alejandro Martín y no se acuerde con quién qué portero que estaba en el día de su debut, ¿no? ¿Quién había entrado? No, la verdad que sí, recuerdo un poquito el día, pero Venga, si vamos me lo refrescamos, a ¿no? recordar cuando Josito Padilla pues pisaba la primera vez este programa. Y bueno, al final siempre he dicho, ¿no? Que es una persona que aporta muchísimo y que bueno, desde el primer momento pues siempre me tendió la mano a poder echarme una mano en este proyecto. Vamos a ver lo que estaba con Carlos ahí también en el estudio, la primera intervención de Josito Padilla en este último programa que estamos haciendo con invitados. Pero David, te doy la bienvenida y te doy inmensamente gracias por haber aceptado de nuevo esta invitación.
Buenas noches. Yo te quiero dar las gracias a ti primero por cuando me dijiste, mandaste el mensaje. Te acuerdas que te puse el trato, viste, y te voy a proponer un trato y te dije que si era de diamantes o de armas. Y la verdad que no lo dudé. Bueno, al principio un poco, porque uno quiere el día libre, por ejemplo, hoy del fútbol, quiere desconectar un poco del fútbol, pero al final esto no es lo que te me gusta y al final quiero echarte una manita, ayudarte y aportar mi granito de arena para crecer y que tenga lo que te merece. Y ahora entramos, dice. Don Josito, eso fue el comienzo de este proyecto y bueno, tuve la oportunidad de tenerte en ese primer día. Eso es por buena persona que bueno, que además sabe ser agradecido también y eso se aprende en los terrenos de juego, pero sobre todo se aprende en la educación que tienes de casa, ¿no, Josito? Muchas gracias, sí, no hay otra. La educación que te da en casa y los valores que uno va cogiendo. Y te digo, estaba un poco más cortadito que ahora, ¿no? Un Todo poco más cortado. más. Más cortado, un poco más vergonzoso, ¿no? Pero es todo. ¿Te acuerdas? Te lo decía yo, digo, bueno, yo hablo mucho, pero no sé cómo será en esto. Y la verdad que poquito a poco me he sentido un poco más a gusto. Pero es gracias a ti, la confianza que tú me das, cuando tú estás en un sitio y te dan confianza, pues creces, ¿no? En Claro. cambio, cuando te echan bronca, te cortan el rollo y todo, pues tú estás diciendo, ño, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero tú me has dado confianza, me has dado alas y ya vuelo un poquito ya. Eso gracias también a un señor que te ha criado bien desde pequeñito y que bueno, que yo creo que físicamente eres como ese hombre dentro de un par de años y yo creo que la personalidad también la has pillado del señor Sito Padilla, que a ver si lo tenemos al otro lado del teléfono. Sito, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero. Bueno, pues estamos hablando un poquito del señor Josito Padilla, que digo que bueno, que es buena persona porque eso se aprende en casa, Sito, y es que hay que esos valores y esa persona se tiene que ir poco a poco construyendo en casita día a día, ¿no? Sí, señor, es verdad. La verdad que es un buen chico. Es buen chico, siempre ha sido así, si tú, o a Sí, veces había que decirle que ese no era el camino correcto y había que darle, pues también había que darle con la vara. no, siempre ha sido bueno, así. Un poquito de fiesta sí ha sido siempre, bueno, le gusta mucho las fiestitas y esto y lo otro, lo que es muy mocito, siempre es muy, para la casa ha sido muy bueno. El veces estoy yo, amor, por ahí y él se sienta bola madre, se me da bola hablando bola madre, como si fueran dos hermanos igual. Josito, su padre, ¿eh? ¿Cómo lo defiende? Bro, esto es una sorpresa, ¿dónde está metido? Cito, ¿alguna vez le ha dicho lo de dejar el fútbol? Bueno, que decir, bueno, Josito, ya yo creo que ya puedes dejar de jugar, ya céntrate en otras cosas o siempre animándolo. No, siempre animándolo. Yo nunca he dicho que lo deje, sino siempre animándolo y que siga él a su ritmo. Yo nunca le digo nada. Él sabe lo que tiene que hacer y él nunca le digo nada. Eso es una suerte también, Josito, contar con el apoyo de casa, ¿verdad? Sí, hombre, claro, con el apoyo, como dice mi padre, sin el agobio, sí, porque hay padres que agobian a los chiquillos con que no, tienes que esto, tienes que tal, digo, no, que mi padre y mi madre, los dos me han dicho que vaya haciendo lo que yo quiera, lo que yo vea, más o menos, y me han dado eso, o sea, eso que a muchos los padres suelen aburrir a muchos niños. No, y hace el efecto contrario, ¿no? En vez de gustarle el deporte, lo que hace es quitárselo. Eso, nunca mis padres nunca tuvieron problemas con ningún entrenador porque no me pusiera cuando era niño, nunca, nunca se metieron en nada de eso y estoy agradecido porque muchos padres no ponen al hijo, meta a mi hijo, dale, que sabes que son cosas que el entrenador sabe lo que hay y nunca, la verdad que mis padres nunca me dijeron juega aquí, no vayas allá, sino me aconsejaron bien un poquito por arriba, pero nunca me dijeron nada de mis elecciones.
Y mira que también que su padre pues le ha estado con usted, acompañándole en diferentes momentos de tu vida, Josito, que eso al final también se te queda grabado. Para tu padre es un orgullo, pero sobre todo para ti, ¿no? Estamos viendo una imagen ahí que luego ya también la verás, Josito, que bueno, que fue a verte a un partido de niño y bueno, siempre acompañándote, ¿no? Sí, siempre. Tuvimos la suerte de que en el Fuerteventura se juntó una gama de padres bastante buenos con los chicos entre nosotros, ¿sabes? Y con el entrenador. Y tuvimos el padre de Jackie, los padres de Jackie, los padres de Galito, los padres de Martín, que eran el entrenador, un montón de jugadores que nos juntamos y los padres tenían muy buena relación. Y fuimos un equipo que a donde quiera que íbamos, iban los padres con nosotros y sin ningún mal rollo, que es con lo que veo yo ahora mucho, que veo con los chiquillos, los padres tienen piques con los hijos tal, este es un mamón, el otro nada, porque yo sé lo que hay, es así. Sí, sí. Y nunca vi eso en la Unión Deportiva Fuerteventura. Pero bueno, no era sorpresa, ¿eh? No esperaba a mi padre que venía a hacer esto, ¿eh? Cito, ¿usted qué prefiere? ¿Tener a su hijo ahí en la isla de Fuerteventura, aunque sea una categoría inferior, o tenerlo disfrutando del fútbol en categorías superiores en cualquier otra parte de España o incluso del mundo? Hombre, aquí está bien, pues está cerca uno y este lo otro, lo que yo para él, donde él quiera ir, para mí está bien. Él puede salir donde quiera, donde a él le convenga más, y yo por ese lado no tengo problema ninguno. Aquí en la casa, estando aquí, pues está aquí en mi casa y está mejor atendido, aunque está todo el día mejor cazando algún pestillo la madre, porque entra, deja los zapatos pues, botados por delante, por las escaleras, cuando lo deja para que vaya a casa a grupo, pero la madre está todo el día dando atención, lo único que tiene es eso. Josito, algún palo te llevas todavía, ¿eh? sí, aquí la raca. Bueno, Cito, de verdad que bueno, es una buena pieza, una buena persona que tiene usted como hijo, y eso en muchas ocasiones es esa educación que digo que es más importante que la educación que se pueda dar en un colegio, es la educación que se da en casa, y bueno, al final tener la suerte, ¿no? De tener una buena familia y después saber también rodearte de buena gente en tu vida, después es donde salen las buenas personas, y Josito es ejemplo de ello. Cito, gracias por haber estado un poquito en Grada Cero y por darle esta sorpresa también a tu hijo. Un abrazo. Pues vale, gracias. Hasta luego, Quito. Hasta luego. Venga. ¿Te lo esperabas, Josito? Es de lo más bonito que me han hecho en la vida, hombre, me cago en 10. Me sorprendió porque tiene que estar abajo, que ahí calladitos están. No está abajo, que ya su novia, que fue la que hizo la producción del programa, pues le avisó para que no estuviese contigo en estos momentos, para que saliese. Y porque digo, este es capaz que llamo al padre y está al lado del padre. Bueno. Hay que decirle también que cuando estaba Josito en el campo, ¿no? En la casa del campo que tiene ahí en Fuerteventura, cuando estábamos haciendo algunas pruebas y demás, pues también se puso su padre y demás, y vio cómo era el tema este de la radio, de las cosas que ponemos para intentar decorar lo mejor posible los programas, y también tuve la posibilidad de estar hablando un poquito con su padre y su madre. Bueno, pues desde el primer programa, ahí que estamos recordando pues ese momento, después vinieron muchos más en este Grada Cero, en este programa, después ya pues pasaron pues amigos por el programa, y bueno, fueron muchas jornadas donde sobre todo nos divertíamos, ¿no? Creo que debe ser siempre el primer objetivo de un medio de comunicación, y sobre todo de un medio de comunicación deportivo como es este. También tuvimos la posibilidad de irnos a la isla de Fuerteventura, en el bar de Fausto. Ahí hicimos un programa especial cuando íbamos a apoyar ese evento solidario, ¿no? Del hermano de Jackie. Y bueno, vamos a recordar también un poquito ese momento, Josito.
A Di María. Sí. Bueno, bueno, Miguel, sí, es verdad que tiene cosillas de esos recortes que hace Miguel. Las conducciones, siempre tirando perfil zurdo cerrado, como Di María. Adentro. Sí, sí. Bueno, pues Miguel, que está viendo este programa en directo, al que saludamos también desde este programa especial que está en el micro con los cascos y demás. Dice, yo vengo aquí de invitado. Yo me solicito por la oreja. Yo sabía que José te iba a decir algo, porque oye, para muchos soy Dani ahora del Grupo Bomba, pero para mis amigos de siempre es la oreja. Pero para mis amigos, recuerden, no soy igual que todo el mundo tampoco. Falta respeto, no, No se columpien, Bueno, Josito, como decimos, ¿no? Es una buena jornada que nos pasamos también en Casa Fauto, ¿verdad, Josito? Y buen almuerzo, por cierto, después. Muy buen almuerzo, señor. Te faltó quedarte una noñita para que conociera la noche más orera, pero bueno, ya cierto, está, ya vendrá. Cierto. Pero ya bueno, eso todavía está pendiente, eso todavía se puede cumplir. También otro de los invitados que pasó por Grada Cero, el gran Cámara, que también estuvo en nuestro programa y Josito contaba una anécdota, ¿no? Lo que había pasado una vez con el jugador que había conocido aquí en la isla de Lanzarote y esto pasó una de las días que fue a buscarlo a su casa. De hoy, de las que has traído, yo creo que la mejor. Coño, sí, perdón. Venía a cámara, tío. Venía a la clase del tío con más clase de toda Lanzarote. Una vez, al tema de, una vez lo voy a buscar y vamos para la Palmerita. Dice, ya, yo paso a buscar, tal. Digo, voy a buscarlo en la Palmerita, pero un día de descanso después, el día del día. Un domingo después de jugar. Un domingo después de jugar, pues. La matización. Fui a buscarlo y salió con una blazer blanca que ni las sábanas de mi madre están tan brillantes. Aquí la blazer esa, solo se le veían los dientes y la blazer. Digo, Yayo, ¿y cámara dónde está? Pero son cosas que deja el fútbol, Josito. Amigos, ahí teníamos a Cámara, que bueno, ahí también contaban otra anécdota de cuando jugaste, le pediste el 4, jugar con el 4 en no sé si fue en Fuerteventura, ¿puede ser? En Fuerteventura también ese encuentro. Sí, venía yo de jugar 4 partidos y le pedí el 4 porque me estaba saliendo bien. Y dice, vas te vas guiando. Cierto, cierto. Sí, después una noche también nos dijimos hasta el municipal de Argana, que una noche de bastante, bastante frío, y estaba pues junto a nosotros también Ruimán y Mació. Y bueno, y Josito, pues, además de haber estado pues hablando un poquito de lo que teníamos, ¿no? De la jornada de fútbol y demás, pues como siempre, pues se soltó con un chiste que también vamos a rescatarlo en esta jornada, que bueno, me imagino que Josito, que se acuerda de todo, también se acuerda de este gran chiste que contó en el municipal de Argana. Haciendo el 69, acá los tíos acostados. No estamos en hora, ¿no? Pues, haciendo el 69 y dice, Yayo, ¿cómo era, Yayo, que tengo que ir al dentista. Yayo, el tío coge, se lava los dientes, lavándose los dientes, ¿no? Después del 69 se enjuaga la boca, ¿no? Y llega al dentista, es lo que va en el coche, se come un chicle y llega y le dice al... Llega y dice, buenas señor, ¿qué tal? Dice, buenas, pase para aquí. Se entiende así para atrás. Dice, yo. Dice el dentista, yo, cabrón. Estuviste comiendo conejo. Dice, sí, ¿no? Dice, ¿por qué? Me huele la boca. Dice, no, te huele la frente al culo. Ya. Sigo sin vergüenza, Bueno, como era tarde, pues se podía contar, ¿no? No había ningún problema, pero mira que pasamos frío en Argana esa noche, Josito. Chacho, fuerte pelete. Mira que no había sitio para llevarme en el Lanzarote bonito y me llevaba al municipal de Argana, ¿eh? Sí. De verdad que no elegí bien el sitio ese día, pero bueno, fue otro día entretenido que tuvimos en Grada Cero, un poco hablando con Josito y con los invitados. Y luego he rescatado un chiste especialmente que me hizo mucha gracia y que se lo he recordado en muchas ocasiones a Josito, ¿no? Sobre todo porque el protagonista, el nombre del
protagonista es real y es amigo, muy amigo de Josito. Y bueno, y lo metió ahí en una boda en África. Y bueno, yo siempre que puedo le digo a Josito que lo repita, que para mí es uno de los mejores chistes que ha contado en Grada Cero. Lo escuchamos, Josito, y luego lo comentamos. Tú eras, ¿no? Y mi colega, mi mejor amigo Dailo se casó, ¿no? Se casó con una africana. O el tío ahí me coge y dice, ya, yo, Josito, se digo, ¿qué? ¿Cómo fue, tío? Ya, vaya bodón, ¿eh? Bodón que te cagas. Dice, sí, una boda, tío, pero ya, yo digo, ¿qué tal ahora la vida casada? Dice, ah, tú sabes que ella por religión y demás, hasta que no llega el matrimonio no puede practicarse eso. Digo, ah, no, no. Digo, no, y dice, ¿qué? Dice, ya, yo ahora cuando, cada vez que estoy con ella ahí, tal, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, hombre, ¿verdad, grano? Dime, ah, cuando estamos pegados, se pone, llama. Digo, y hoy yo me muevo más rápido, mi colega Dailo contando, me muevo más rápido y llama. Y mi hijo se cabrea y me quita de encima y nada, y se pone de dredón, se da la vuelta y al carajo. Dice, coño, qué raro. Digo, no sé, digo, qué raro, ¿no? Eso. ¿Qué hago? Digo, ya, yo vine, ¿sabes qué puedo hacer? Cuando te diga y llama, dile, llama tú. Aru, le dice, llama tú, y ya tú ya ves ahí lo que quiere ella. Oh, yo sabía, Josito, que tú me ibas a arreglar esto. Josito, conociéndote, yo sabía que te arreglaba, que tú me ibas a arreglar esto. Pues nada, pues tranca, se va a cenar con la africana, tal, llega, tal. Se acuestan, pegan a juguetear, el hombre pega a trabajar, pega a la tía, llama. Llama y dice, llama tú, la cosa por aquí, dice, llama tú, cariño, llama tú, gran caratía, asacil, se me dieron el culo a la vuelta y dice, cuelga. Y al final colgó. El chiste se no lo he contado más, no he tenido la oportunidad de contarlo más. Bueno, pues el amigo Dailo, que bueno, también ha sido, fue protagonista con ese chiste que contaba Josito Padilla en Grada Cero. Al final, Josito, pues tú, pues me imagino, ¿no?, que bueno, con lo conocido que eres, pues esto también te ha servido, ¿no?, para que un poco intentar aquellos que no te conozcan que sepan el Josito, no solo el Josito jugador, ¿no?, que puedes verlo en la ciudad deportiva o bueno, en el equipo que sea, sino también pues conocer a la persona, ¿no?, que muchas veces nos quedamos solo con pues a lo mejor algún jugador por alguna declaración que hace en algún medio y demás, y bueno, tú has dado la oportunidad un poco que la gente te conozca, ¿no?, que bueno, que te has abierto, que siempre pues has querido, ¿no?, participar en todo donde te reclamen, y eso también es algo que va con tu personalidad, ¿no? Sí, yo ya de por sí soy un chico que cuando sale del campo saluda a la gente, pues soy así, lo llevo, bueno, pues yo es un vecino y lo saludo, ¿qué pasa? Siempre soy hablador, me gusta hablar y preguntar a la gente, no me gusta esquivar, y en ese sentido pues lo tenía más fácil, pero tú aquí la verdad que me has dado la oportunidad de un poquito más a gente que no, como tú dices, que no me conocía bien, y de cómo soy yo, es que yo más o menos soy así, en los asaderos, en todo, con mis amigos, en el vestuario, soy una persona que me gusta contar chistes, me gusta hablar mucho, soy Lewin, me gusta estar todo el día legueteando, desinquieto, y es lo que tú me has dado la oportunidad de expresarme aquí por Grada Cero. Y creo que me lo he pasado bastante bien, ¿eh? Estaba viendo los vídeos ahora que estás poniendo y digo, no, yo me he divertido, ¿eh? Y es lo importante, como tú dices. Es lo más importante, sí. Pero bueno, al final, pues saben que económicamente este programa no puede, ¿no? Pues ojalá se pudiera permitir tener a colaboradores y pagar, ¿no? Pero lo que intento yo también es que cuando se venga al programa, ya sea de invitado o de colaborador, como ha sido Josito, pues que por lo menos se lo pasen bien, ¿no? Y sea un buen ratito. Que cuando acabamos los programas, y Josito lo puede decir, decíamos, ¡uy, qué rápido se ha pasado! Porque luego al final...
estemos solos o esté con alguien, si estás entretenido, una hora se te pasa volando, ¿verdad, Josito? Y muchas veces decíamos, ya se acabó, cuando ponía la música a Marco, ya, que teníamos que despedirnos, no creíamos, ¿no?, que había pasado ya la hora del programa. Sí, y eso es señal de que te estás divirtiendo, porque si pasa el tiempo rápido, pues es eso. La verdad que yo no esperé divertirme tanto, lo digo en serio, no esperaba que fuera a reírme tanto y siendo serio, ¿sabes? Porque se ha hablado de cosas serias, se ha hablado en el momento de estar serios, hemos hablado de cosas serias y en los momentos de risa nos hemos divertido. Y creo que la gran parte de todo eso eres tú, porque eres el que maneja, eres el medio centro del equipo. Sí, eres el medio centro no tiene buenos jugadores al lado, por muy bueno que sea el medio centro, no hace nada. Eso es verdad, pero da confianza cuando alguien te da con lo que te dije antes, cuando tú das confianza a alguien, pues la gente se suelta, tú estás en un círculo de personas, tú hablas y te interrumpen, tú hablas y te miran mal, pues tú ya te vas cortando y ya no eres tú, pero tú me has dado bola, me has dado balones, como se dice en el fútbol, me has dado balones y yo lo he intentado y me ha salido, me he divertido, que es lo importante. Pues Josito, voy a pedir para la próxima temporada de que, bueno, si no estás aquí en la isla, si al final decides irte a otro equipo, que por lo menos pueda tenerte así de esta manera por videollamada. Si es posible intentar hacer algún programa, si es en Fuerteventura, pues hacerlo en Fuerteventura contigo, que siempre va a ser tu casa, si no incluso en la isla de Lanzarote, aunque no estés en equipos de la isla. Pero sí me gustaría de contar contigo en alguna ocasión la próxima temporada, porque para mí también ha sido un placer y no tengo la menor duda que si pues parte o gran parte, ¿no?, del éxito de este programa ha sido por contar con buenos colaboradores como Josito Padilla, que siempre me ha echado una mano cuando lo he necesitado, y eso es de valorar también como persona de medio, que bueno, que es importante que haya gente que arrastre, ¿no?, para que la gente te vea, pero sobre todo a nivel personal, que siempre has aportado mucho y siempre con una sonrisa, que eso es no tiene precio. Así que gracias, Josito. El próximo año, pues eso, espero poder tenerte. Seguro, muchas gracias a ti, siempre te lo he dicho personal y públicamente, gracias por contar conmigo. Bueno, una oportunidad de hablar de lo que un poquito sé, que es de fútbol, y de expresarme públicamente. Y cuenta conmigo. Ahí, no sé, tengo un par de ofertas ahí de Canal Plus y el digital y todas estas cadenas, pero no. Dale, una Maldini. Creí que ibas a hablar de las ofertas del fútbol, que no hemos hablado hoy porque lo vamos a tener ahí al margen. La de fútbol todavía es pronto y creo que lo primero que tengo que hacer es esperar que a ver qué pasa y luego ya me decidiré, pero creo que todavía es muy pronto para tomar una decisión. Por ejemplo, yo para mí yo pertenezco ahora mismo a la Unión Deportiva Lanzarote. Si yo fuera a firmar en algún equipo, lo primero que haría sería llamar al Lanzarote y decirle que no cuente conmigo, y sería lo primero que tendría que hacer, y después ya firmaría con el equipo al que vaya, o que si no me quedo en la isla isla Conejera. Pero sepas que aquí, así por videollamada, o te das un salto para aquí o yo para allá, aquí puedes contar conmigo para seguir colaborando contigo. Muchas gracias, señor. Por cierto, también tengo que agradecer a Saray, la pareja de Josito, que me ha hecho una mano con lo del padre de Josito, que me ponía en contacto con ella para que me consiguiera su número, y también no tuvo ningún problema en también echarme una mano. Josito, un abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto, ¿vale? Un saludo, señor. Muchas gracias por contar conmigo, y que no cambies, que siga así, que el programa no decaiga y que nos vemos la próxima temporada. Gracias, Josito.
Palabras de Josito Padilla, el jugador que, como ha dicho ahora, no todavía es jugador de la Unión Deportiva Lanzarote, hasta que no salgan adelante esas ofertas o esas afirmaciones, ¿no?, de que pueda ir a otros equipos. De momento sigue queriendo estar en el equipo rojillo la próxima temporada, pero bueno, hoy quería dejar un poquito al lado el Josito jugador y quería centrarme más en el Josito Padilla persona, que realmente es lo que ustedes ven cuando viene al programa, ¿no? No hace una escena, no es alguien que cambie de carácter cuando está en directo, cuando está en la calle, que siempre es así, y de verdad que es una de las personas que siempre suman y son de las que vale la pena conocer en este viaje de la vida. Hacemos una pequeña pausa, dejamos ya a Josito Padilla y nos vamos a hablar ahora un poquito de balonmano. Vamos a hablar con el presidente del club balonmano Sonsama, con Manuel de León, que poco a poco están construyendo el equipo de la próxima temporada, y nos va a contar un poquito cuál es el proyecto que quiere sacar en la División de Honor Plata femenina. Será el Sonsama el único equipo lanzaroteño en esa categoría en la próxima temporada. Nada, pausa en 2 minutos y regresamos. En Grada Cero, después de haber hablado un poquito de fútbol, un poquito de la vida, ¿no?, de Josito Padilla, nos vamos a hablar ahora un poquito de balonmano también en esta jornada. Vamos a hablar del Sonsama, ¿no?, del club balonmano Sonsama, que poco a poco también está construyendo, ¿no?, el equipo con el que quiere jugar en la próxima temporada en la División de Honor Plata femenina. Se ha quedado solo como único representante de la isla de Lanzarote en esa competición, tras los ascensos del Puerto del Carmen y también ahora en esta última semana del San José Obrero. Vamos a hablar con don Manuel de León, que lo tenemos por videollamada. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Moy, ¿cómo estamos? Bueno, me imagino que ustedes ya con el objetivo, ¿no?, de intentar sacar ya un buen equipo competitivo, por lo menos la próxima temporada, en esa categoría en la que habían 3 equipos de la isla de Lanzarote y solo se ha quedado como único representante el Sonsama la próxima temporada. Sí, la verdad que como dices tú, de tener ser 3 equipos de Lanzarote más uno de Tenerife, o sea, tener gente, ser casi un grupo canario, hasta ahora solo nosotros con el Salud de Tenerife, uh-huh. Y ya también perderlo, como digo yo, los dos del aire, pues estamos solitos en la liga. Uh-huh. El equipo, la verdad, que lo vamos a intentar hacer, lo estamos haciendo lo más competitivo para esta categoría y por ahora estoy muy contento con cómo está haciendo las cosas. Bueno, pues un equipo que de nuevo intentará seguir aprendiendo en esta categoría, ¿no? Este año la verdad que le habían salido las cosas ya un poquito mejor, estuvieron un par de jornadas en la zona media alta de la tabla, luego sí es verdad que bajaban un poquito el listón, pero luego un poquito antes, unas semanas antes del parón, parece que el equipo de nuevo había cogido, ¿no?, esa vitalidad y ese ritmo de competición, ¿verdad? Sí, nos quedaban 4 jornadas, Juan con el equipo se había propuesto, lo teníamos como objetivo ser quinto de la, de,
de la liga. El calendario se nos daba factible para eso. Eran partidos, creo que eran, nos quedaban dos partidos en casa, dos partidos fuera, con equipos que le habíamos cogido ya la vuelta en los primeros partidos. Y sí, nos habíamos planteado ese nuestro final, nuestra Champions, como se dice, nuestro objetivo de final de temporada era ese, quedar el quinto, que para mí hubiera sido una grandísima temporada, estando el San José, Puerto del Carmen, Oviedo y Cleva, ser quintos en este grupo hubiera sido genial. Prácticamente porque lo que habíamos buscado, que era la mejoría del Son Samas en la categoría nacional, se había reflejado, ser un quinto con estos cuatro equipazos. Yo creo que para nosotros era, vamos, nuestro objetivo final de la temporada y nuestra alegría, ¿verdad? Bueno, entonces se puede recuperar, ¿no?, de nuevo ese objetivo para el próximo año, trabajar durante el verano para que, bueno, que esas jugadoras que estaban este año pues continúen una temporada más, y algún refuerzo, me imagino, ¿no? Ya han renovado unas cuantas, justamente en el día de hoy nos enteramos, ¿no?, de la renovación de Ingrid Royer, y bueno, hemos estado en estos últimos días también pues viendo ese fichaje y también esas otras renovaciones con las que ya cuenta el equipo, ¿no? Sí, a ver, básicamente nosotros entendemos que en esta categoría no puedes estar cambiando el grupo como nos pasó las primeras dos o tres temporadas, que sufrimos bastante, porque no se puede tener 10 jugadoras nuevas cada temporada. Y hemos, desde hace dos años ya hemos intentado mantener el grupo del equipo que estamos tratando de que se consolide en la categoría. La verdad, las renovaciones están yendo bien, prácticamente creo que vamos a tener el mismo equipo que el año pasado, y aparte de Johanna, que vuelve por temas de estudio, que también es un fichaje, pero vuelve después de estar cuatro años fuera en Salamanca, y Tai, que es nuestro fichaje, la fichamos para el tema del lateral zurdo, lateral derecho y extremo derecho. Espero ya, lo más seguro, la próxima semana tener por lo menos dos refuerzos más y seguir contando con todo el equipo que hemos tenido. Bueno, pues la verdad que también es, teniendo una línea de trabajo, ¿no?, yo creo que se consiguen mejores resultados, ¿verdad? Más a largo plazo que decir, quiero estas jugadoras y a ver si me responden el próximo año. Si no, pues intento buscar otras jugadoras y a ver si me responden el siguiente. Al final, lo que la experiencia en esta categoría, lo que le ha dado a la Son Samas, es un poco ver eso, ¿no? Ver que, bueno, al final es un trabajo de muchos años, de pues una constancia con ese grupo de jugadoras, es lo que algún día pues les puede dar pues una buena sorpresa al club, ¿verdad? Sí, sí. Mira, hoy, pues como tú me habías comentado antes, hoy se anunció la renovación de Ingrid. Uh-huh. Ingrid y Brenda son dos jugadoras que nos votamos por ellas básicamente desde que dejaron su equipo en Morrojales, porque sabemos que eran chicas muy jóvenes que nos podían dar mucho. Pues ves, tres años ya con nosotros, cada año van a más. Brenda, por ejemplo, en las dos temporadas que está con nosotros, siendo una de las máximas goleadoras de categoría. Entonces, tenemos que intentar consolidar la base del proyecto, sobre todo con gente como Brenda, Ingi, gente de casa como María de León, son gente que tenemos, que no podemos estar cambiando de grupo porque no vamos a poder. Ahí está, tenemos el reflejo de Puerto del Carmen, un grupo de chicas que llevan básicamente el grueso del equipo, lleva 10 años compitiendo, ahí tiene su fruto, lo están consiguiendo, bueno, ya lo han conseguido, están en la máxima categoría. Hay que estar tranquilo. Si hay que hacer un esfuerzo, que sea para mantener esas jugadoras que ha estado con el equipo, sí, ¿no? Sí, sobre todo es eso, un grupo que trabaja. Estamos muy contentos con el equipo que tenemos, estamos muy contentos con lo que estamos consiguiendo renovar y fichar, y el siguiente paso es eso. Si este año nos pusimos nuestra meta final quinto, mínimo va a ser estar ahí, entre los cinco primeros, cuatro primeros, y es paso a paso, año a año. Bueno, este año no se verán esos bonitos derbis que teníamos en el pabellón de San Bartolomé, pero la afición de ese equipo está muy por arriba de los derbis solo, y bueno, sí, es otra cosa importante, ¿no? Que se espera que siga pues estando al lado del equipo en las buenas y en las malas.
De la afición de San Bartolomé no me puedo quejar porque no solo son los derbis que nos acompañan, sino toda la temporada. O sea, si se jugaron 10 partidos en el Municipal Las Palmeras, perfecto. Yo creo que me acuerdo que cayó un día Los Dolores, estaba lleno el pabellón. Ha caído Puentes, ha estado lleno el pabellón. Siempre nos va a ver. Yo de la afición no dudo. Yo sé que van a estar ahí, de que también si nos permiten esta situación, tener aficionado, porque tampoco esa es la incertidumbre que tenemos. Que no sé yo si realmente tenemos fecha. Jugamos el primer partido aquí en casa la última semana de septiembre. Ojalá, pero siempre y cuando para seguridad de todos podamos tener otra afición. Si ahora que hablas de este tema, Manu, ¿se les ha comunicado algo al club de las nuevas medidas de seguridad que tienen que haber en competición? Mira, la Federación Canaria y Española nos manda siempre correos de cómo está la situación, cómo lo que ellos creen que son las medidas o realmente con las medidas del Comité Superior de Deporte. Sí, estamos informados, pero claro, hoy no se sabe realmente lo que va a pasar entre un mes ni de dos. O sea, me imagino que cuando oficialmente la temporada esté empezada nos van a pasar unos protocolos, unas medidas, todo. O sea, es verdad que como hablé, nos queda dos meses de competición, no sé cómo va a cambiar la cosa, pero sí, desde la Federación Española y la Canaria no nos han dejado de avisar las medidas, lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, si empezamos a entrenar, cómo deberíamos proceder, y me supongo que lo mismo para la competición será así, le pondrán ellos un protocolo que debemos seguir. Bueno, pues a ver si poco a poco pues también se va reactivando, ¿no? El balonmano y las competiciones que me imagino que ustedes si empiezan en septiembre, pues a lo mejor en agosto, a principios de agosto cuando arrancan, Manu, más o menos cuando lo tienen ustedes establecido. No, si no me equivoco, Juan puso la primera o segunda semana de agosto, y ya estamos arrancando ya oficialmente la 2021. Y espero también la misma incertidumbre que tenemos ahora también como todos los clubes de la isla, el tema de los pabellones, que desde los ayuntamientos se nos dicen que no se puede. Sí, es verdad que yo tengo, entre comillas, la suerte que he hablado con mi concejal y no se ha cerrado en banda en el tema de que en agosto yo esté entrenando en la cancha. Sí, es verdad que no vuelta lo mismo. Tenemos que ver cómo es la situación real de esto. Pero sí, sí. Yo tengo, por lo menos, tengo esperanza de en agosto estar entrenando en el pabellón de San Bartolomé. Sí, sí, no, y si todo va pues según lo previsto, pues no tiene que haber ningún problema, ¿no? Porque si hay temas de rebrotes y demás, pues ya de nuevo tendríamos que mirarlo otra vez todo y aplazar y intentar poner esas fechas un poquito más para adelante. Pero bueno, ya nos iremos dando cuenta, ¿no? De cómo va todo esto y pues por parte de los clubes y por parte de las federaciones lo que quieren es que pues se inicien esas competiciones y volvamos a tener deporte en la isla de Lanzarote. Manu, pues nada, bueno, conociendo a Juan, ya por él, yo creo que a finales de julio ya hubiese tenido a las chicas ahí en el pabellón de Las Palmeras, pero al final esto le ha ido para mejorar esa pretemporada, pero en agosto, ¿no? Que no empiece tan temprano, ¿no? No, ya la avisó, y creo que avisó más de una que 15 días antes le va a mandar un par de cositas que las quiera a tope y que se activen ya, que es verdad que llevamos un seguimiento, hemos hablado con el tema esto del confinamiento, sí. Las videollamadas, es un descubrimiento, no, yo creo que esto va a ser futuro y hemos conseguido contacto con todas, hemos hablado, qué tal está, algunas te mandan vídeos de entrenando en la casa, otras tal. La verdad que sí te puedo decir que el equipo, el grupo, no ha parado. Estoy contento, la verdad, porque parece que es como más motivación para el año que viene. No sé si es porque le han quitado la parte final y es como que tienen ganas de acabar lo que empezaron. Que también es verdad que no es acabar lo que empezamos, es empezar algo nuevo. Pero sí las veo muy motivadas, muy motivadas. Te digo, comprometidas con el proyecto. Sí, la comprometida, el tema de que de la continuidad de Juan, no solo por la parte de entrenador, sino la parte de la persona. Es una persona que es muy querida por el grupo, es una persona que se ha hecho respetar, es una persona que pues lo sigue, es un líder. Entonces, la verdad que la renovación de Juan, las chicas lo han tomado,
estupendo, que lo que básicamente que les encantó la idea de que empezara Juan, no como otras temporadas, que Juan por diversos temas siempre lo ha cogido a mitad de temporada y se ha comido los últimos marrones. Veo a la gente bastante motivada para el año que viene. Bueno, pues ahí vemos a Alson Sama con buenas perspectivas del futuro y ojalá, ¿no?, que pueda tener un buen año en esa división de honor plata femenina, a nuestro único representante en esa competición la próxima temporada. Don Manuel de León, como siempre, Manu, gracias por haber estado un poquito en Grada Cedo, cuídate mucho y nos esperamos a buenas noticias de Alson Sama en las próximas semanas y en los próximos meses. Gracias, Manu. Muchísimas gracias, muy. Palabras de Manuel de León, el presidente del Club Balonmano Sonsamas, ¿no?, que nos habló un poquito de cómo se está gestionando esa construcción del equipo para la próxima temporada, ¿no?, para estar en esa división de honor plata femenina otro año más, en este caso un año donde pues estará solo en esta competición. Es la única vez en la historia, ¿no?, del Sonsamas que está solo en esta división de honor plata femenina, porque empezaba con el Puerto del Carmen, luego se le unía el San José Obrero y ahora pues se ha quedado ahí como único representante con él. La verdad que un club también que tiene pues los pies en el suelo y sabe un poco cómo viene esta situación y espero, ¿no?, que pueda contar con esa jugadora la próxima temporada y saque un buen proyecto adelante en esa competición nacional. Hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar también un poquito de esa nueva normalidad que nos estaba hablando ahora Manu con el presidente del club de voleibol Iruene, que bueno, que también, ¿no?, él está pidiendo que bueno, que por lo menos les dejen entrenar en las playas, el voliplaya, y de momento pues por parte de las instituciones pues no le dan esa autorización. Ahora nos lo cuenta Borja Rodríguez. Nada, pausa, un minuto y regresamos. Seguimos en Grada Cero y como les decíamos también en el sumario del programa de hoy, vamos a hablar un poquito de vóley. Vamos a hablar con el presidente del club de voleibol Iruene, que bueno, que está pues a la expectativa, ¿no?, de que bueno, se le aclare el futuro, ¿no? Se tiene una gran incertidumbre en todo el deporte, en las instalaciones deportivas que pertenecen a instituciones públicas y también en las competiciones, ¿no?, en las que se van a celebrar, en las que no se van a celebrar, en la temporada que viene, cuándo, fechas, protocolos de seguridad y demás, que de momento en esta nueva normalidad pues se han pues creo que olvidado, ¿no?, de un poco de la gente que practica el deporte, ¿no?, y la gente que quiere utilizar esas instalaciones, porque hay muy poca información para ellos y un poco tienen que ir al día, ¿no?, a lo que suceda día a día para ver lo que van haciendo, por dónde se van moviendo. Vamos a saludarlos, creo que lo tenemos por videollamada. Don Borja Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Moisés, ¿qué tal? Bueno, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo has llevado todo este confinamiento? ¿Cómo han sido estos meses duros? Bien, bueno, a nivel personal yo creo que he tenido mucha suerte, ¿no? Tengo mi terracita. Es un lujo, ¿eh? Sí. Eso es importante, también seguir trabajando y he mantenido cierta rutina que creo que en este momento he sido muy afortunado y todos nosotros en Lanzarote en general, ¿no?
Sí, la verdad que sí, viendo, comparándonos con otros lugares donde ha sido más fuerte, ¿no?, la llegada del coronavirus, ese número de contagios, la verdad que tenemos que pues, agradecer, ¿no?, que hayamos sido afortunados en este caso. Borja, hablamos un poquito de vóley. El Iruene, que bueno, iba a estar, ¿no?, en esos campeonatos de Canarias de cadete. Al final no está, sí celebran otras competiciones, o sea, la Levín creo que se hace el infantil, el juvenil y el cadete, que es donde iba a estar el club lanzaroteño, iba a estar primero el Genia, pero rechazaba esa plaza y lo cogía el Iruene, pero finalmente pues no, nos quedamos sin competición regional, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que la federación ha hecho un esfuerzo enorme, me consta, yo pertenezco a la directiva y el presidente sobre todo, apoyado con el presidente de la Federación Insular de Gran Canaria y de Tenerife, han hecho un esfuerzo tremendo por sacar adelante esos campeonatos y de agradecer, pero lamentablemente nosotros, como bien sabemos, en la isla, no es que no hayamos arrancado con el deporte, es que todavía parece que ni siquiera está sobre la mesa, ¿no? Aunque se oyen siempre reuniones y reuniones, la realidad es que todavía no podemos entrenar ni en la playa, cuando las otras islas ya están haciéndolo. Esa voluntad, nosotros con respecto al club, primero tuvimos que tantear un poco el tema infantil, donde lo teníamos muy complicado, porque hablábamos de mitad de julio y hablábamos del puerto de la Cruz, de Tenerife, un sitio turístico a mitad de julio, con 9 niñas infantiles, que si nos fallaban 2, pues ya no podíamos participar, y ahí fui hablando con algunos padres y, lógicamente, a principios de junio nadie podía mojarse, ¿no? De hecho, en Lanzarote, lamentablemente, terminando junio, tampoco podríamos mojarnos porque todavía estamos sin entrenar. No podemos ir a un campeonato sin entrenar. Yo quise aprovechar la oportunidad que nos brindaba en la categoría cadete, ya que estábamos hablando del 2 de agosto y con una mínima posibilidad aún de hacerlo en Lanzarote, organizado por la Dirección General de Deporte, que quieras o no, pues te daba una mayor tranquilidad. Pero, claro, la Dirección General no puede, digamos, no, tampoco arriesgarse, porque la Federación Canaria lo hará seguro con todas las garantías, pero depende de otros muchos factores y no ha podido hacer el campeonato, así que justo el cadete ha tenido que ser suspendido, como bien decía, ¿no? Bueno, pues pero no se entiende, ¿no?, por qué algunas instituciones o algunos organismos pueden celebrar o van a celebrar esas competiciones y otros no. O sea, por un lado la federación sí, pero el Consejo Superior de, o sea, Deportes no. No se entiende, ¿no? Al final, si hay seguridad para uno, tendría que haber seguridad para otros, ¿no? Sí, yo imagino que es un tema de asumir responsabilidades y sobre todo cuando miras al vecino, ¿no? El director general de deportes, al fin y al cabo, se verá supeditado a muchas decisiones políticas, igual que en la isla. A nivel político, pues no ha sido todavía, no lo han creído oportuno el abrir las instalaciones y después está todavía todo un poco ambiguo a nivel de educación, no se sabe los protocolos que van a seguir y no han querido mojarse, ¿no? Desde la federación, desde el principio, siempre se dijo que el cadete, si era parte de la dirección general, no podían ir organizando dos campeonatos en paralelo por si uno fallaba, era un poco absurdo, ¿no? Entonces siempre se dijo que si se caía se tenía que caer del todo y la federación no iba a poder rescatarlo y al final lamentablemente así ha sido. Por lo que yo particularmente no tengo interés a nivel de pista, de equipo de pista, interés fuerte en que se abran los pabellones, pero sí es verdad que creo que tenemos una responsabilidad con las niñas, y a nivel social es muy importante que los jóvenes empiecen a hacer deporte, y yo estoy loco por ir a la playa. La playa no entiendo por qué es tan complicado ir a la playa, porque al fin y al cabo no tienes que limpiar vestuario, no hay que limpiar suelo, no hay que limpiar redes, porque yo voy, la pongo y me la puedo llevar, los balones son míos, y creo que por ahí se podría un poquito vislumbrar la luz en muchísimos deportes, ¿no? Algunos otros no pueden, pero nosotros sí. ¿Por qué no permitirlo, no? Hombre, al aire libre, al final ahí en la playa y con un grupo reducido, pues no debería de tener ningún tipo de problema, ¿no? Todos sabemos que, bueno, que hemos pasado por un momento muy malo y que tenemos que ser responsables ahora para que esto no vuelva a pasar, pero es que esa nueva normalidad pues tiene que comenzar
pues dejando de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final llevan 4 meses esos niños, esas niñas sin practicar su deporte, o para un poco pues tener un poco la mente también ocupada, ¿no? En algo, porque ahora ya se acabó el instituto, se acabó los colegios, y ahora sí es verdad que es que no tiene ni deberes ni un hobby, ¿no? Para poder realizar en esta nueva normalidad que nos dicen todos los días en la tele, ¿no? Claro, claro. La nueva normalidad, el nombre, la verdad que ofende bastante, ¿no? Uh-huh. Porque qué normalidad si una chiquilla de 15 años no puede hacer deporte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después el otro día llegó un vuelo de Manchester, mañana llega un vuelo de Dublín y un vuelo de Londres, sí, sí. Reino Unido, un sitio muy afectado, y te deja entrar en la isla, que yo entiendo que hay que reactivar el turismo, sí. Pero quizás no sea el destino mejor, aunque tampoco soy quien para valorar eso, pero sí el deporte. Sí creo yo que debería de subir ya escalas a nivel de importancia y de prioridades, porque estamos hablando de la salud de los chiquillos, ¿no? Sí, la verdad que no se entiende mucho esas regulaciones, ¿no? Que se están llevando a cabo en estos momentos. De todas formas, Borja, esto ha ido cambiando, ¿no? Y poco a poco, según van pasando los días, pues ayer pues lo veía negro, hoy ya se ve un poco gris, y igual mañana pasa blanco, ¿no? Así que a lo mejor dentro de 2 semanas volvemos a hablar, igual decimos otra cosa diferente. Claro, claro, yo me hago cargo de que la situación ha sido la que ha sido y que esto va por prioridades, va por fuego. Evidentemente la gente que tiene que tomar decisiones tiene que ir apagando fuego, pero ya digo que la llama del deporte de base empieza a prender. O sea, son 4 meses con chiquillos sin hacer actividades físicas, sin relacionarse entre ellos, y creo que ya se empieza a ver la llama y que deberíamos de prestar esa atención. Sobre todo porque el riesgo no es tanto. Yo no hablo de abrir pabellones, no hablo de habilitar el Blas o de la ciudad deportiva, que sabemos que están ahora ayudando a Sin Techo y demás, y en una labor maravillosa, que por supuesto estoy de acuerdo, pero las playas están ahí, que están casi vacías algunas playas, ¿no? Por mucha gente que vayamos a las playas sin turistas todavía, pues es sencillísimo el habilitar eso con medidas, con gente federada, con seguridad, al fin y al cabo, para que no haya ningún tipo de brote por ahí. Bueno, y eso por parte de las competiciones y demás, que se deben de celebrar ahora en estos meses de verano. Y luego ya para el comienzo de la temporada, Borja, ¿se sabe algo? Bueno, de momento, pues, hasta que pues no digan fechas, pues tampoco, ¿no? Bueno, la federación es tan optimista que va a celebrar los campeonatos, al fin y al cabo, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que Tenerife no había acabado su campeonato y va a tener que hacer 2 jornadas de la Liga 2019-2020 antes de los campeonatos. Pues imagínate si no podrá empezar la 2020-2021, si como todos creemos esto sigue mejorando. Y ellos ya están entrenando, ya tienen forma de entrenar con los protocolos serios, mucha gente ha tenido que hacer certificados médicos, declaraciones responsables, reuniones, o sea, está claro que esto todos tenemos que poner de nuestra parte y ser muy serios y muy cuidadosos, pero la intención de la federación es empezar en tiempo y forma. Sí, como vemos, todo sigue yendo bien, que bueno, esto es lo que todos queremos, claro. Bueno, vamos a cruzar los dedos entonces por ese lado también, para que todo siga ese ritmo, ¿no? de normalidad, y podamos ver el comienzo de las competiciones en el mes de septiembre sin ningún tipo de problema. La verdad que es una pena, Borja, me imagino también a nivel personal, con la ilusión y entusiasmo que se acaba ese club este año, y que justamente haya pasado todo esto, ¿verdad? Sí, te quedas un poquito con sabor agridulce, pero bueno, también hay que decir que las generaciones tienen ciertos trabajos por edades, y quizás este año sea el menos amargo, y me explico. El grueso de nuestro club es de primer año cadete, por lo que yo entiendo que el año que viene, menos 2 niñas, todas podrán, si entrenan duro, compiten bien, tendrán una oportunidad de jugar otro campeonato. Que esto te coge otro año con último año juvenil, último año cadete, con un trabajo de 3-4 años, equipos muy fuertes, y hubiese sido todavía muchísimo más duro. Así que dentro de lo malo también tengo que decir que estoy seguro de que estas plantillas, estas niñas, si siguen entrenando así, tendrán oportunidad de ir en el futuro y bueno, tendrán esa experiencia, que es lo que importa al fin y al cabo, ¿no?
Pues ojalá, ojalá que esas niñas puedan tener esa oportunidad de disputar ese campeonato de Canarias, esa experiencia, ¿no?, inolvidable para su vida, para su vida personal y deportiva, ¿no? Porque al final también entra un poquito lo personal en esas vivencias que tienen durante esos encuentros fuera de su casa, si lo hacen fuera de la isla de Lanzarote. Borja, a cuidarse mucho y bueno, estamos en contacto, a ver si se puede al final ver algo de boli playas en este verano aquí en la isla de Lanzarote. Gracias, Borja. Muchas gracias, Mercedes. Un abrazo. Ahí teníamos las palabras de Borja Rodríguez, el presidente del club voleibol Iruene, que bueno, nos habló un poquito pues de lo que quiere, ¿no?, que pase en la próxima fecha, ¿no? Y es que un poco en esta nueva normalidad pues le dejen entrenar, ¿no?, en la playa, un grupo reducido, y que puedan disfrutar las niñas de su deporte, en este caso del voleibol de este club y de todos los demás de la isla de Lanzarote, ¿no? Que no se entiende que pues hay pues vuelos, ¿no?, viniendo a la isla ahora casi diariamente de nuevo pues de países donde la tragedia del coronavirus pues todavía sigue estando muy, muy presente, y que no podamos tener pues la oportunidad de disfrutar ya del deporte en nuestras playas, tomando eso sí esas nuevas medidas, ¿no?, esos pues limpieza y esos protocolos sanitarios en esta nueva normalidad. Con Borja Rodríguez terminamos este Grada Cero. Como ya les decía también al principio del programa, este iba a ser el último Grada Cero con invitados. Ya el del domingo lo haremos un poco resumiendo, ¿no?, lo que hemos tenido en esta primera temporada de este programa deportivo de Grada Cero. Así que nada, nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo ya para terminar la temporada. Ojalá, ¿no?, que haya servido, ¿no?, como siempre digo, ¿no?, este programa para poder difundir, ¿no?, de buena manera todo el deporte de la isla, tanto el deporte individual, colectivo, como esa defensa, ¿no?, a los clubes deportivos de la isla de Lanzarote, a las escuelas municipales también, ese gran trabajo que hacen diariamente. Nada, gracias por estar en Facebook Live, por estar en YouTube y por estar en Biosfera Televisión. Nos vemos, nos escuchamos ya el próximo domingo en ese último programa de la temporada de Grada Cero. Que pasen todos una muy buena noche.